difícil. Ha tenido algunos problemas de salud que no nos puede acompañar. La segunda, pues tengo que informar también, en Venezuela hay restricción cambiaria. Tengo que decir que faltó Juan solo tuvo derecho a $2,500 para salir en el año y se excedió en los dos viajes anteriores. Cuando él fue a salir del país, se le envía el boleto, me dice, doctora, no me deja sacar el dinero porque yo ya me gasté todo. Eso sí es una contra libertad. Eso es lo que va a pasar. Solamente hasta el año entrante. Les informo que es mi obligación hacerlo. Me lo dijo claramente. Le dije, bueno, entonces váyase para Colombia y miro a ver por ese lado cómo hacemos. Me dijo, no puedo porque yo ya en los dos viajes anteriores, el gobierno de Venezuela solo me deja $2,500 y se fue en el evento de Tampa y en el evento de California. Para Nueva York no puedo ir. Y prender el pasaje, prender el boleto, y bueno, doctor, lo espera ahí. A ver, yo sí cuento eso, por eso, doctor, cuando puede estar. Bueno, ahora sí, continuamos. En la misma tienen la otra presentación. Esta es la carpeta que ya los Buenas, yo soy Marcelo Rodríguez, estudié en...